voy a hacer una denuncia en contra del personal de la comisaría tercera como consecuencia de un irregular procedimiento que determinó que tres personas a las cuales defiendo hayan sido golpeadas, ¿no? Salvajemente, como suele suceder en muchas ocasiones. Y por otra parte, es posible que el personal policial haya incurrido en otro delito de falsedad ideológica al atribuirles a estas personas un delito de violación de domicilio. Me parece medio absurdo, ¿no?, que estas personas, viendo que estaba la policía, cometan el delito de violación de domicilio en flagrancia para que la policía los detenga, ¿no? Pues bien, habrá que ver, digamos, en qué mintieron en concreto, qué mintió la policía, porque en ese caso habrían incurrido en otro ilícito que es el de falsedad ideológica. ¿Y esto qué trasfondo tiene? Porque primero habían detenido a una de las hermanas, ¿no? La noche anterior, la detención de estas personas fue ayer, a la mañana. La noche anterior la detienen a una hermana, según tengo entendido, la sacan de la casa, estaba sola. Estaba preparando unas materias que tenía que rendir ayer. No pudo rendir como consecuencia de que la llevaron presa por contravención teniendo 15 años. Eso me llevó a presentar un habeas corpus, la largaron recién en horas de la noche. Bueno, es que las contravenciones no existen, primero. Es una herramienta que usa la policía de detener personas sin orden de juez, usando como excusa que han cometido una contravención. Y digo que usan como excusa porque esa ley, decreto ley, de la época del proceso militar, está derogado expresamente. Consecuentemente, la policía actúa fuera del marco de la legalidad. Lamentablemente, la fiscalía general, no toma nota de esto, ¿no? Porque ellos reciben la planilla de detenidos todos los días y ven la cantidad de detenidos por contravenciones. Entonces, la policía, si aplica una ley, una norma que está derogada, está actuando fuera de la ley. Para la fiscalía pareciera ser que esto no existe, en la medida que signifique la protección a los funcionarios policiales. Pues bien, la golpearon a esta chica también sin ningún sentido, por supuesto eso también será denunciado por la madre, y a los hermanos que se los mostró a la persona que había sido víctima de un robo. Y esta persona dijo, estos muchachos no fueron. Y es recién al otro día cuando van a detenerlos, no sé por qué razón, y los terminan deteniendo por violación de domicilio. Es realmente totalmente absurdo, patético lo que hace la policía. ¿Qué edad tienen los jóvenes y qué familia? Son mayores de edad, no, tienen menos de 30 años. ¿Qué apellidos son? Chumbita. Pero estaban aterrorizados, ¿no? Porque ya la habían llevado a la hermana y ellos se habían salvado de casualidad de haber sido llevados presos y acusados de haber cometido este robo, en lo cual no participaron. Entonces, se ve que la policía se debe haber quedado con la sangre en el ojo con estas personas y por eso fueron a detenerlas. Entonces,